Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El pasaje evangélico de este domingo nos muestra el paso del testigo, por así decir, de Juan el Bautista a Jesús. Juan ha sido su precursor, le ha preparado el terreno y el camino. Ahora Jesús puede iniciar su misión y anunciar la salvación ya presente. Él es la salvación. Su predicación se sintetiza en estas palabras. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Simplemente. Y Jesús no usaba medias palabras. Es un mensaje que nos invita a reflexionar sobre dos temas esenciales, el tiempo y la conversión. En este texto del evangelista Marcos, hay que entender el tiempo como la duración de la historia de la salvación realizada por Dios. Por tanto, el tiempo cumplido es aquel en el que esta acción salvífica llega a su culmen, a su plena actuación. Es el momento histórico en el que Dios ha enviado al Hijo al mundo y su reino se ha hecho más cercano que nunca. Ha llegado el tiempo de la salvación porque Jesús llegó. Sin embargo, la salvación no es automática. La salvación es un don de amor y como tal, libre a la libertad humana. Cuando se habla de amor, siempre que se habla de amor, se habla de libertad. El amor sin libertad no es amor. Puede ser interés, miedo, tantas cosas. Pero el amor siempre es libre. Y siendo libre requiere una respuesta libre. Requiere la conversión. Se trata entonces de cambiar la mentalidad y cambiar de vida. No seguir más los modelos del mundo, sino el de Dios, que es Jesús. Seguir Jesús como hizo Jesús y como nos ha enseñado Jesús. Es un cambio decisivo de visión y de actitud. De hecho, el pecado, sobre todo el pecado de la mundanidad, que como en el aire lleva por todos, trajo al mundo una mentalidad que tiende a la afirmación de uno mismo contra los demás e incluso contra Dios. Esto es curioso. ¿Cuál es tu identidad? Muchas veces sentimos que al expresar nuestra identidad con un término de contra, difícil, expresar nuestra propia identidad en el Espíritu al mundo con un término positivo. Es contra uno mismo, contra los demás y contra Dios. Y por este objetivo, la mentalidad del pecado, la mentalidad del mundo puede causar la violencia. El engaño y la violencia. Vemos qué sucede con el engaño y la violencia. Cupidicia, voglia di potere, poder, non di servizio, don de servicio, guerras, sfruttamento, explotación contra la gente. Questa è la mentalità dell'inganno. Esta es la mentalidad del engaño. Ciertamente ha su origen en el que padre ciertamente engaño, tiene origen el padre del engaño, muchardo, el gran mentiroso. El diablo. Es que es el diablo. El padre de la mensonge. Él es el padre de la mentira, así como lo dijo Jesús. A todo ello se opone el mensaje de Jesús, que nos invita a reconocernos necesitados de Dios y de su gracia. A mantener una actitud equilibrada frente a los bienes terrenos, a ser acogedores y humildes con todos, a conocernos y realizarnos a nosotros mismos mediante el encuentro y el servicio a los demás, para cada uno de nosotros. El tiempo durante el que podemos acoger la redención es breve.
es la duración de nuestra vida en este mundo. Es breve. Parece larga. Me recuerdo que fui a dar los sacramentos a una persona enferma, a un anciano. Muy bueno. Él en ese momento, antes de recibir la Eucaristía y la unción de los enfermos, me dijo esta frase. Se me volata la vida. Se me fue la vida en un soplo. Yo creía que fuera eterno. Se me voló la vida. Así sentimos nosotros los ancianos, que la vida se les fue volando. Se va. Y la vida es un don del infinito amor de Dios, pero es también el tiempo de verificación de nuestro amor por Él. Por eso cada momento, cada instante de nuestra existencia es un tiempo valioso para amar a Dios y al prójimo y así entrar en la vida eterna. La historia de nuestra vida tiene dos ritmos. Uno medible, hecho de horas, días, años, y el otro compuesto por las estaciones de nuestro desarrollo, nacimiento, infancia, adolescencia, madurez, vejez, muerte. Cada tiempo, cada fase tiene un valor propio y puede ser momento privilegiado de encuentro con el Señor. La fe nos ayuda a descubrir el significado espiritual de estos tiempos. Cada uno de ellos contiene una llamada especial del Señor a la que podemos dar una respuesta positiva o negativa. En el Evangelio vemos cómo respondieron Simón, Andrés, Santiago y Juan. Eran hombres maduros. Tenían su trabajo de pescadores, la vida en familia. Y sin embargo, cuando Jesús pasó y los llamó, enseguida dejaron las redes y los siguieron. Queridos hermanos y hermanas, quedemos atentos. Y no dejemos pasar a Jesús sin recibirlo. San Agustín decía, tengo miedo de Dios cuando pasa. ¿Paura de qué? De no reconocerlo. Paura de no, miedo de no reconocerlo, de no acogerlo. Que la Virgen María nos ayude a vivir cada día, cada momento, como tiempo de salvación en el que el Señor pasa y nos llama a seguirlo. Cada uno según su propia vida. Y que nos ayude la Virgen a convertirnos de la mentalidad del mundo a la del amor, que son fuegos artificiales, a la del amor y el servicio. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini et feciamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, questum Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnationem coniobim, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamo. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen.
Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, este domingo está dedicada a la palabra de Dios. Uno de los grandes dones de nuestro tiempo es el descubrimiento de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Jamás como hoy, la Biblia es accesible a todos, en todos los idiomas, y ahora incluso en formatos digitales. San Jerónimo, el cual hemos recordado hace poco su decimosexto centenario de su muerte, dice quien ignora la Escritura ignora a Cristo. Quien ignora la Escritura ignora a Cristo. E viceversa, y al revés, Cristo, verbo fatto carne, si es Jesucristo que fue hizo carne y que muerto y resultó, que nos abre la muerte, que nos abre la mente a la comprensión. Esto ocurre sobre todo en la liturgia, pero también cuando rezamos solos o en grupo, especialmente con el Evangelio y los Salmos. Agradezco y animo a las parroquias por su compromiso constante de educar para la escucha de la palabra de Dios. Y la alegría de sembrar el Evangelio. Y lo repito una vez más. Tengan la costumbre de siempre de tener un Evangelio en el bolsillo y leerlo durante el día. Al menos 3-4 versículos. El Evangelio siempre con nosotros. El pasado 20 de enero, a pocos metros de acá de la Plaza de San Pedro, fue encontrado muerto por el Fredo, un sin techo nigeriano de 46 años. Él se llamaba Edwin. La sua vicenda si aggiunge a quella di tanti altri. Su muerte se agrega a la de muchos tantos sin techo recientemente muertos en Roma, en las mismas dramáticas situaciones. Preghiamo per ellos. Oremos por ellos. Ci sia di motivo quanto detto da San Gregorio Magno. Es de motivo lo que ha dicho San Gregorio Magno, quien deja de morir a un mendigo por el frío, que quel giorno ese día no se hubieran celebrado misas, porque es como un Viernes Santo. Pensemos en Edwin. Pensemos lo que sintió este hombre de 46 años. En el frío, ignorado de todo por todos, abandonado incluso por nosotros. Preghiamo per lui. Oremos por él. Domani pomeriggio, mañana en la tarde, en la Basílica de San Pablo Extramuros, celebraremos las vísperas de la fiesta de la conversión de San Pablo, como conclusión de la semana de oración por la unidad de los cristianos, junto con los representantes de otras iglesias y comunidades eclesiales. Les invito a unirse espiritualmente a nuestra oración. Hoy es también la memoria de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, de la prensa. Ayer se difundió el mensaje por la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales con el título Ven y verás. Comunicar encontrando a la gente dónde y cómo están. Exhorto a los periodistas y comunicadores a ir y ver, incluso allá donde nadie quiere ir, y a testimoniar la verdad.
Saluto a tutti voi. Saludo a todos ustedes que se han comunicado por conectado por medio de los medios. Les recuerdo, les exhorto a una oración. Va a las familias. Va a las familias que están fatigando mucho en este periodo. Ánimo y recemos por estas familias. Que estemos cerca de ellas. Y a todos les deseo un feliz domingo. Y por favor no se olviden de rezar por mí. Feliz almuerzo y hasta la próxima.